Pues bueno, mi gente, bienvenido un día más a mi canal. Yo soy Jaygos y hoy tendremos la continuación de Star Wars Jedi Fallen Order. El capítulo de hoy va a estar sin comentarios. Al igual que yo no hago muchos comentarios en los videos, pero siempre digo que una que otra cosa se me enreda la lengua. Lo que pasa es que lo siguiente, yo estaba grabando y estaba jugando y en mi tontería se me olvidó conectar el micrófono. Y estaba toda la partida hablando solo, como todo un tontete, porque no se estaba grabando nada. Así que sepan que este video, este episodio, va muteado con mi voz. Pero, al igual que es un capítulo bastante interesante, se van a dar cuenta porque es un poquito largo también. Creo que, bueno, todavía tengo que editarlo. A la hora que le estoy grabando esta intro, no lo he editado, pero voy a editarlo bastante porque fue un capítulo con bastante puzzles y exploración. Así que sepan que el capítulo va a estar larguito, pero el final está. No le hago spoiler, así que los dejo con el video, muchachos. Sí, así se habla. Vámonos de aquí. ¿Kashyyyk? De acuerdo. ¿Saben? Incluso después de la acción que aportan, todavía me emociona mirar los juegos. Mientras puedas controlar tus hábitos. Ah, sí, claro. Soy solo un espectador. Nada de apuestas, ni nada parecido. ¿En serio? Sí, hablamos de entrenamiento puro. Nada me entusiasma tanto como observar una buena pelea. Movimientos ágiles y fuerza bruta. Capitán, me preocupa un poco su entusiasmo por algo tan incivilizado. Oh, sí, quiero decir, sí, es verdad. Incivilizado, pero aún así, algo entretenido. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. Normalmente no perdería mi tiempo con gente como los insurgentes. Pero estoy buscando a un Padawan Jedi. Y sé que ha estado por aquí. Y por eso, todos ustedes van a sufrir. ¡No! Choice y Kimari trazaron un mapa con tu punto de reunión con Tarful. Me alegra verlos a salvo. Disculpen por no llegar antes, pero no he renunciado a Kashyyyk. Aquí es peligroso. Zo ya se fue. Las bajas han sido demasiadas. No. Si se van, los Wookiees perderán apoyo. No todos. Mari se quedará con Choisik y Tarful. Hay tropas nuestras con ellos. ¿Y tú? Mi hija ya perdió a uno de sus padres. No puedo quedarme. Pero los demás y yo hallaremos otro modo de servir a la causa. Cuídate, Mirianna. Mari dijo que los invadieron. No pensé que sería así de grave. Siempre ha sido así con el Imperio. Pero aún hay esperanza para tu misión.
Veré cómo ayudarte. Has hecho más de lo que crees. Gracias, Cal. ¿Me copias? Sir me dio tu frecuencia de radio. Mari, ¿estás bien? Estoy a salvo. A diferencia de muchos otros. ¿Liliana te dio nuestras coordenadas de reunión? Así es, estoy en camino. Bien, ya los estamos alcanzando. Pero estaremos poco tiempo, el Imperio nos busca. Llegaré lo más pronto posible. Oye, Vidi. Ayuda, por favor. Buen trabajo, Vidi. Puedo verte, Jedi. Esquivaré cada golpe. No cederé. Gracias por la ayuda. Mari, ¿estás ahí? Casi llego a las tierras sombrías donde se accidentó un caminante. Solo logró abatir uno al escapar. ¿Está contigo? No, ya no. Hablaremos de eso cuando llegues aquí. ¡Enfréntenlo! ¡Vamos, cobarde! ¡Vamos! Activando.
luchar más. ¿En serio está muerto? Oye, Vidi. Deja de esconderte y sal de ahí. Tu vida me pertenece, Jedi. ¿Has visto un lugar como este? Tampoco yo. Ahí deberíamos ver a Tarful. Bueno, verte, Cal. Él es el jefe, Tarful. Estoy en una misión del maestro Hino Córdova. Él buscaba un artefacto Sefo. Encontrarlo ayudaría a salvar a los Jedi. Córdova halló sabiduría en la copa del árbol del origen. Busca respuestas allí. Es enorme. No sé por dónde empezar. Bueno, quizá hayas un modo de subir por su sistema de raíces. Pero la mayoría está bajo el agua. Usa este respirador. Gracias. ¿Qué harán ahora? Lo único que se puede hacer, seguir peleando. Suerte. Ojalá nos volvamos a ver. ¿Qué pasó entre tú y So? Tuvimos una diferencia de opinión. Él cree que la guerra está perdida aquí. ¿Y tú? No dejaré que los Wookiees sufran solos. ¿Y si So tiene razón? ¿Y si en Kashyyyk no se gana? El imperio se construye sobre miedo e indiferencia. Al unirnos, estamos desafiando su existencia misma. Esta guerra está lejos de terminar, pero vale la pena pelear, incluso si ignoramos el resultado. ¿Cómo te convertiste en guerrillera? Antes era topógrafa. Viajaba a planetas rurales para registrar sus formaciones naturales. Suena emocionante. Era mi trabajo soñado. Luego la República se convirtió en el imperio, y los pobres en sirvientes forzados. No podía ser solo un espectador, así que me uní a la causa. Ojalá más personas pensaran así. No mueras allá afuera. ¡Se acerca un Jedi! ¡Que alguien más lo derribe! ¿Estoy cerca de darle? ¡No queda más apoyo pesado! ¡Sí! ¡Es muy rápido! ¡Tras él! ¡Enfréntenlo! ¡Vamos, cobardes! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡No necesito ayuda para matarte!
Imperio vendría tras Kashyyyk con tal fuerza si no hubiéramos intervenido? Se supone que los Jedi son símbolos de esperanza, pero traje a la Inquisición aquí. Mari y Tarful confiaron en mí. ¿Los puse en peligro de nuevo? Bien hecho. Ayuda, por favor. Me siento mucho mejor. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Una rata de praca jugando al Jedi? Le dije al gran inquisidor que no serías tan estúpido como para volver a aparecerte, en especial después de exterminar a esa débil resistencia. Adoro equivocarme. ¡Resiste! ¿Mm?
¿Qué es esa cosa? La novena hermana debería llamar. Pensándolo bien, ella escucha sus transmisiones. Deja que lo averigüe por su cuenta. No sabemos si es amigable. Eso es lo que derribó a la novena hermana. Wow. ¡Arriba! ¡Otra vez! Sigo fallando, maestro. ¿Ah, sí? ¡Bien! Sigue cayendo, sigue levantándote. Es la única forma de triunfar. No permitas que te arrastre el ego ni la presunción. Deja ir lo que temes perder y levántate. Ahora. ¡Otra vez! Bien, ahora alcánzame. Puedes hacerlo. Tienes que volver a levantarte, Bibi. Mientras volvamos a levantarnos, seguiremos en la pelea. Por fin vuelvo a donde estaba antes de la purga, antes de que el maestro Topal muriera. Está herido. ¿Podríamos ayudarla? Árbol, mi viejo amigo. Ahora lo entiendo. Este árbol conecta el núcleo del planeta con el cielo. Me caería bien un estimulante.
desde la guerra de los clones. Aquí la guerra nunca terminó. Todo lo que hicimos, ¿acaso algo importó? Lo ayudaremos, pero hay que tener cuidado. No quiero espantarlo. Oye, no temas. No te haremos daño. Somos amigos, ¿entiendes? Amigos. Está bien. Es una pieza de la nave de la novena hermana. Hay que removerla. Esto va a doler, ¿de acuerdo? Lo siento. Gracias, BD. Ya estás listo. Wow. Sí. Hicimos lo mejor. ¿Nos vas a llevar? Aún hay tantas cosas que el Imperio no ha tocado. Siempre encontrando cosas. ¿Buscas algo? Por fin, hallé mi tesoro. El Astrium, usado por los sabios Cefo hace milenios. Tengo en mis manos una pieza de historia galáctica. Jamás podré agradecerle a Tarful lo suficiente.
¿Sabes lo que significa, amigo mío? No hay que regresar a Dathomir. La oscuridad nubló todo intento de hallar el Astrium dentro de la tumba de Kujet, pero la fuerza nos proporcionó un nuevo camino. La tumba de Kujet. Nuevo. No dañarás a este mundo. No sé por qué la segunda hermana te considera tan importante. Le gusta acumular recuerdos, pero lo mío no son los recuerdos. Y siendo honesta, no vales mi tiempo. Así que hagámoslo ya. Me dañó la piel. Nada mal para una basura. ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? Como la rata que eres. ¡Puño! Ningún entrenamiento te salvará esta vez. Esta es tu última pelea.
¡Pidi! ¡Un estimulante por aquí! ¡Pidi! ¿Tienes miedo de quemarte? ¡Se acabó! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo era una Jedi. Sería divertido llevarte. ¡Verte rendido como el resto de nosotros! ¡Te enfurece! ¡Solo espera el aislamiento! ¡Tortura! ¡Mutilación! ¡Y tus amigos! ¡No dejaré que los toques! ¡No puedes detener al Imperio! ¡Puedo detenerte! Sí. Derrotamos a una inquisidora. ¡Creímos muerto! Me alegra que no. Debemos volver. Ciri y Gris nos esperan. Córdoba creía que la llave de la bóveda estaba en Dathomir. ¿Hallaste a tu Wookiee? Sí, pero hay un caos allá. El Imperio está por doquier. ¿Inquisidores? Bueno, Trilla, la segunda hermana, se ha ido por ahora, pero aún nos persigue. Vencí a la novena hermana. Cal, cuando me capturó el Imperio, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes que hablar. Pero luego esta sombra oscura llegó. Y era peor que cualquier pesadilla imaginable. Y aún así luché. Pero al final me desmoroné. Y les entregué a Trilla. Y sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero, Cal, aún podemos salvar a los demás en el Holocron. Escucha. La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora como algo inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no te uniste a ellos. Cal. Está bien, Seer. Hallaremos el Holocron de Córdoba. ¡Oye! ¡Quita tu láser de mi almuerzo!